Señoras y señores, Lolita Torres. Sus muñecas y sus abuelos, el amor me lo guardó con su ternura, a sus encantos regresó. Dejen que mire mis verdes años y oiga su voz dentro de mí. Me veo en él. Trenzas al sol, ay dulce amor, regreso a ti, dejen que mire mis verdes años y hoy. Trenzas.
primer gran éxito. El caramelero. El caramelero. Por la calle voy corriendo, voy pregonando mis mercancías. Los llevo de rosa y menta, de naranja y de limón. Ay, qué rico caramelo, para endulzarte los traigo yo. Aquí los traigo rellenos de fruta rica con almendrón. Los traigo de miel de abeja, de chocolate y cacao, de arbellana y de armendruco, en papelitos están liados. Pruébelo usted, no sea saura, que es tanto muy rico, cuando los prueben verán dulzura. Si este no le gusta, se come este otro y se irá diciendo, vaya, como este tío, quedan muy pocos. Caramelero, caramelero, venga usted aquí. Caramelero, caramelero, véngame a mí. Caramelero, caramelero, ay qué rico está. Ay caramelero, caramelero, yo quiero más. Ay, caramelero, caramelero, yo quiero más. Tu mirada, yo me quemo si te miro, si suspiras yo suspiro, pues un eco tuyo soy. Si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que mi vida yo te doy. No me mires igual que otras miras, pues de angustia moriré quizá. Mírame a los ojos y allí te verás. No me mires, que por dos caminos van nuestros destinos. No me mires más. Thank you.
yo he levantadito en la playa con torres de seis almenas y alrededor la muralla, jugando con mi moreno, fui fabricando mi alcázar. Como era solo de arena, lo barrió el viento, lo llevó el agua. Como era solo de arena, lo barrió el viento, lo llevó el agua. Ay, castillito de arena que en el aire levanté, torre de miel y azucena que el aire dejó caer. Malaya el aire, malaya, y el agua que me hundió. Castillito de la playa que en el aire se lo llevó, castillito de la playa que el aire se lo llevó. Solicito un favor elemental.
no me jeringue usted con París, con Biarritz y otros pueblos que habrá visto por allí. ¿Qué me va a contar a mí lo que es una gran ciudad de verdad? ¿Qué me va a contar a mí que nací nada más y nada menos que en Madrid? Madrid, póngase de pie. Madrid, quítese el sombrero. Madrid, con su chamberí y su arcón de cuchillero. Vi usted la Plaza Mayor, el rastro vi usted de día, de noche vi usted el color, a cielo de la Gran Vía. ¿Con qué? Pero dígame con qué. Pues hombre, me puede igualar usted, pero cállate atontao. ¿Qué me vienes a mí con París, Londres y Washington? Madrid, nada más que eso, pa' todo el mundo. Vamos a seguir viajando. Ah, tú te canto, hermosa Cataluña. Ah, tú te canto, can sortido el cor. Eres tu perla del Mediterráneo, per tu sospiro y flor montriscor, jardí floirós, on es la sinestara, on tot son roses, iris y claver. Sortida de llave dolce veu, oh, mi bella, bella Cataluña, con el alma catalana, yo te canto esta canción y te quiero tanto. Tierra amada que te llevo con orgullo dentro de mi de bronce.
mar y así cantaba. Mientras los churumbeles la aleaban, la jaleaba. Un gitanito, mar de ojazos, negro y blanco piñón, anda jugando, mar con mi cariño, con mi cariño. San Miguel, tú que sabes dónde está mi alma, te llévame al instante que lo quiero ver. Tú que lo sabes, yo no lo sé. Ay, llévame al instante que lo quiero ver. Ay, 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 que lo quiero. Ay, que lo quiero ver. Ay, que lo quiero ver. Ay, que lo quiero ver. Buenas noches. Voy a tomar un poquitito de agua. Sí, cómo no, Lolita. Me y de paso... Me voy a oxidar un poquito por dentro. ¿Dónde está? Muchas gracias, Lolita Torres, por todo. Gracias por 50 años... dedicados al arte con mayúscula. Gracias por esta noche inolvidable. Gracias por haberme elegido para presentar a estos grandes artistas, a estas estrellas incandescentes que hoy vendrán a decirte qué. Vendrán a decirte lo que todos sentimos. Lolita Torres, sos de la familia, sentimos cariño, afecto, amor, ternura, pero también un inmenso respeto. Y ahora me doy cuenta que es el respeto que se siente ante un artista de verdad que da 50 años de su talento al arte. No. Tengo que leer algunas cositas que quiero decirte. Bueno, hay un telegrama del señor presidente de la Nación que dice que, lamentablemente, compromisos inherentes a mi gestión de gobierno me impiden estar presente como hubiera sido mi deseo. Te hace llegar su más ferviente admiración como artista internacional y también como artista de nuestro medio y sobre todo por la calidez de su persona puesta de manifiesto en toda su carrera artística. Vasiliev, el gran bailarín ruso, trajo personalmente este mensaje de Rusia. Quisiéramos rogarles que nos hagan ustedes un favor de leer esta felicitación de nuestro club para la adorada señora Lolita. Durante la función, ante ella con mayúscula, ante ustedes y todo el público que vendrá a felicitar a la divina estrella. Muchos saludos cordiales, muchas felicidades de sus fieles amigos de Moscú, abrazando a todos, Elena Romanova. Vamos a convocar ahora
al secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el profesor Osvaldo de Bries, que quiere entregarte un presente y además anunciar algo. Sí, Andrés, bueno, ante todos los amigos y admiradores que somos de Lolita, quiero anunciar que hace muy pocos días el intendente Carlos Grosso ya ha enviado al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para declararla ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, se hizo justicia, como dijo una señora acá. Y como este año, todos ustedes pueden tener presente que Buenos Aires fue declarada capital iberoamericana de la cultura, no podíamos dejar de estar presente y le voy a hacer entrega a Lolita de una placa de reconocimiento de la municipalidad a sus 50 años de labor artística. Muchas gracias, profesor Osvaldo de Bries. También se hace presente la Asociación Argentina de Actores, a través de su presidente, el señor Juan Borrás. Querida Lolita, en nombre de nuestra querida y vieja Asociación Argentina de Actores, de la cual soy su presidente, quiero entregarle este modesto testimonio como demostración del inmenso cariño que siente toda la colonia actoral por usted. Ojalá podamos estar presentes y también homenajearla en los segundos 50 años. Bien, muy bien. Se hace presente a través del señor Amadeo Saine el Rotary Club de Pilar. Hay una serie de regalos muy grandes. El Rotary Club de Pilar, la Municipalidad de Pilar, el coro, de lo cual Lolita es su madrina, le mandan un afectuoso y cariñoso y un gran abrazo a esta colaboradora del partido de Pilar. Centro Español de Barracas. Mucho gusto. Buenas noches, yo soy el humildemente representante de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Barracas y Buenos Aires, que es la segunda institución en el país por su antigüedad, 130 años. Usted se dará cuenta por dónde viene la cosa. Y además, le quiero a usted también trasladar, digamos, el cariño que tiene por usted el pueblo de Barracas, donde esta institución ha asentado sus reales hace 130 años. Le vengo yo a usted a otorgar un diploma que es centenario y que en el cual usted va a encontrar toda la heráldica de las ciudades y de las regiones de España. Que usted en el devenir del tiempo las ha enmarcado con sus canciones a todas. Por lo tanto, señora, yo creo que este diploma no podía quedar en mejores manos. Muchas gracias. La Asociación Argentina de Mujeres Hispanistas anuncian que te hacen socia honoraria de esa entidad tan importante. Está con nosotros en la sala el agregado cultural de España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, se encuentra acá en el escenario el señor embajador de Rusia. Señor embajador. Solamente algunas palabras. Mi querida Lolita, yo
estoy no menos emocionado como tú. Somos dos personas, yo soy embajador, pero vos sos una gran embajadora de la Argentina. Una embajadora que abrió la Rusia, la Unión Soviética, que millones y millones están enamorados en ti. No tengo envidia, yo también estoy enamorado. Más un momento, por favor. Yo no sé cuándo tendré oportunidad de estar como esa estrella aquí. Por eso quiero te decir que hace 2 años yo estaba viajando en el avión de Aeroflot y volando sobre el Atlántico, un grupo de cineastas georgianos me capturó en avión, querían secuestrarme. Empezaron a interrogar dónde ellos pueden encontrar en la Argentina Lolita Torres. Porque ellos estaban haciendo una película de un Don Quijote contemporáneo enamorado totalmente en Lolita Torres y tú fuiste Dulcinea de ese Don Quijote. Yo quiero que sea siempre así. Lolita, ese fue un expromto, por eso no tengo el regalo, pero te prometo, yo creo que no es caro mi regalo, es caro mi amor, ¿no? Uh-huh. Es, claro, más importante. Creo, es más importante. Te esperamos en Rusia, en Moscú, San Petersburgo y varias ciudades y te vamos a regalar con aplausos y con otras cosas. Te esperamos. Gracias. Gracias. Enseguida nos reencontramos con Lolita Torres. Voy a presentarles ahora a alguien que inició su carrera cinematográfica junto a Lolita en Joven Viuda y Estanciera. Y admitamos que nos haga el cuento, para ello es contador público nacional. Señoras y señores, Luis Landricina. Saben la cantidad de artistas que están haciendo cola ahí para... Y yo mezclado entre los artistas. Les agradezco en nombre de la emoción la presencia de ustedes, porque nosotros sentimos la emoción que sintió Lolita ahí atrás. Este fervor de ustedes, esta calidez de ustedes. Y algunos dirán, ¿qué hace este acá? Bueno, yo tengo un cariño muy especial. Yo empecé en una película de ella. Lo poco que hice en cine lo arranqué ahí con Joven Viuda y Estanciera. Pero además ella me brindó una amistad que me hace estar comprometido con ella. Pero además, como hombre de esto del escenario y de la televisión y de la radio y de los discos, le tengo que agradecer a ella su conducta. Una conducta profesional y una conducta humana que no siempre van parejas en las carreras de los artistas. Ella ha sido un ejemplo en todo sentido y esto le sirve a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes. Y le contaba una intimidad a los periodistas porque ella todavía no lo sabe. Cuando vivíamos en el Chaco, yo soy criado de una española y de un español. Soy hijo de gringos italianos, pero criado con españoles. Mi madrina me decía, no te olvides, dice, cuando haya películas de Lolita Torres o de Niní Marsal, me avisas, ¿eh?
y me llevas, porque vivía afuera ella, vivíamos afuera y yo venía para trabajar. Entonces tenía que venir en Sulky a traerla ahí al centro para que vea las películas. Y siempre me decía, si algún día yo no tendré vida para verles, pero si algún día tú le ves, le das las gracias. Entonces le decía, venía a dar gracias por eso también, por la memoria de quien me crió. ¿Y qué puedo contar? Lo mío tiene que ser breve porque hay mucho, mucho para ver y mucho para escuchar. Y si, bueno, alguna cosita de boliche, a la gente le gustan los cuentos de boliche, pero boliche de campo. Los boliches de campo se parecen a los boliches de los vecindarios, acá de los barrios, donde la gente se conoce. Entonces, acá en los barrios debe haber, como nosotros tenemos en el campo o en las afueras del pueblo, esos tipos que son plomo, como lo llaman los porteños, que son pesados. Nosotros decimos tipo muy pesado, más pesado que pisotón de elefante, hermano. ¿Ves? O sea, y cae el paisanito eso, que viene siempre de manitos acá. Y entra a mirar en el boliche para ver si tenía alguno para ir a cargosearlo. Y cuando lo ven, todos miran para el otro lado para que no se dé por aludido y venga a la mesa. Entonces miran para allá. Y el tipo... Había un señor en una mesa con un dedo adentro un vaso de agua. Y lo ve. No era conocido, pero ya tenía argumento para hablar algo, porque es lo que quiere hablar. Metido. Y este hombre se ve que no sabía que este era pesado, así que lo mira también francamente. ¿Y para qué? Ya le entró el otro. Lo mira y dice... Martillazo en el dedo, seguro. Y el otro le dice, no. ¿Uñero o panadizo? No. ¿Pero es agua caliente? Le dice, no. ¿Agua fría? ¿Y si para qué tiene el dedo en el agua fría? No, dice, el médico me mandó que me bañe y se me estoy acostumbrando de a poco. Gente, en estos boliches suele haber de todo. La gente que es prudente para tomar y la que no lo es. Había dos enginebrados desde temprano. Bien adobados los dos. Y el de este lado le dice al del otro lado, vos no tenés que tomar más. Y el otro le dice, ¿el qué? Y dice, que vos no tenés que tomar más. Y el otro dice, ¿por qué? Y dice, porque te estás poniendo borroso. Y bueno, y para agradecerle una vez más y para dar paso a lo que viene, que es muy importante y muy interesante. Esto que me habían contado en Córdoba es un cuento en base al absurdo, pero es lindo. Sé que un cordobés se había muerto, flor de tránfuga, había derecho para el infierno, güey. No pasó ni por el inventario del purgatorio, nada, pasó derecho. Tan vago el loco, llega allá, encara a uno de los diablos que estaba de turno y le dice, loco, ¿dónde están las mujeres del infierno? El otro no podía creer lo que estaba escuchando. Dice, ¿qué es lo que dijo usted? Dice, lo que escuchaste, que ¿dónde están las mujeres del infierno? Y rápido, que no tengo tiempo para perder. Y el diablo ese lo mira, fijo, y le dice, para que se ubique de entrada, le quiero aclarar que aquí en el infierno no hay mujeres. ¿Qué es lo que decís? Lo que me escuchó, que en el infierno no hay mujeres. Ah, sí, dice, no me diga. Dice, ¿y esos cuernos los sacaste en una rifa? Muchas gracias, hasta siempre. Gracias, Luis Landricina. Bien, la verdad es que tengo que confesarte algo, Lolita, y esperar tanto tiempo porque mi afán periodístico me lleva a averiguar definitivamente algo. ¿Son parientes
¿Tienen algo que ver? ¿Hay algún vínculo familiar que te une con Jaime Torres? El parecido. ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está Jaime Torres? Espera, se debe... ¡Ay! ¿Cómo van a ser los micrófonos? ¿Y este? Ah, bueno, perfecto. Muy bien, gracias Jaime por estar con nosotros. No podía faltar el tío. ¿El tío? Ah, es el tío. Bueno, a ver, ¿qué puede surgir? A ver, la gente, claro, protesta por la cámara. Te van a odiar, ¿eh? Un poquitín y después, Del pago allá a Tucumán. A ver. Suena guitarra, fiel
Gracias, Jaime Torres. Vamos a presentar ahora a otro artista del folclore, un hombre maravilloso, un hombre que está dedicándose a un trabajo increíble, haciendo música en extinción para animales en extinción. Una maravilla. Una maravilla. Sí. Señoras y señores, Antonio Tarragó Ros. Porque un carpincho lloraba, su prenda que era una flor. Una carpincha mimosa que se llevó el cazador. Chamarra entrerriana, calma su dolor. No deje sin canto su pena de amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor. No dejes sin canto mi pena de amor. La chamarrita entrerriana se muere sin su calor. Hacele un nido en tu alma, muy lejos del cazador. El frío del desarraigo no puede con el amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor. No dejes sin canto mi pena de amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor. No dejes sin canto mi pena de amor. Yo vi un carpincho llorando, la pena y la sinrazón. ¿Por qué no habrá chamarritas que entibien el corazón? Es una pena, chamito, la vida sin tradición. Chamarra entrerriana, calma su dolor. No deje sin canto su pena de amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor. No dejes sin canto mi pena de amor. Esta canción que acabamos de, que acaba de estrenar la señora, es una chamarrita que relaciona la música en extinción con las especies en extinción. Es una chamarrita que encuentra un carpincho que el cazador se llevó a su compañera. Y la chamarrita está temiendo que la saquen del corazón de la gente, por culpa de, a veces, de los medios de comunicación. Eso es la... Thank you.
vacío de pluma y cielo. Se va perdiendo su visión en el paisaje. Es un pañuelo en el adiós, es un saludo que se despide al iniciar su último viaje. Y el corazón quiere llorar su desconsuelo, porque ha quedado gris el paisaje, sin voz el árbol, huérfano el aire, y se pregunta si volverá. Prisión, perdón hermano, sin libertad se muere el canto de tristeza. Regresa al árbol familiar, puebla el verano, vuelve a habitar tu elemental naturaleza. Y el corazón quiere llorar su desconsuelo, el paisaje, sin voz el árbol, huérfano el aire, y se pregunta si volverá. Pero de pronto va a surgir esta persona tan importante, se va a sentar en ese piano y vamos a comenzar. Lo encontrarán. No creo que se haya perdido porque es como muy gigantón para que se haya perdido, pero creo que hay un movimiento ahí atrás que no vean. Hay mucho movimiento. Se perdió, es el duende. Es el duende, pero lo que pasa es que esta noche hay muchos duendes. Maestro, su lugar es el piano. Yo, que de niña
cuando supe que estabas en cautividad, que tu luz se apagó. Un corazón tricolor, marsellesa yo fui por tu liberación. Brújula de luz, vagando por tus calles soy feliz, sintiendo tu latido de amistad. Si yo no fuera tan de mi país, tendría un corazón para París y una voz nueva, y una voz nueva abierta en libertad. Fundó capital de la gracia y la vida, ciudad para el mundo abierta y sola. Patria de todos, nostalgia de quien te habitó y quien nunca te vio. París es para todos tu vino y tu pan y la charla alargada en cualquier boulevard. Siempre París es el nombre que suena lo mismo que la libertad. Bendito este destino de París, erguido en una brújula de luz, vagando por tus calles soy feliz, sintiendo tu latido de amistad. Si yo no fuera tan de mi país, tendría un corazón para París y una voz nueva, y una voz nueva abierta en libertad. Tendría un corazón para París.
del jacaranda, aroma su rama de oro, derramando su tesoro por el río que se va. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto. Hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, agua marrones y bravas, y en lo alto cresto nada y no termina de silbar. Tristeza me del ceibal, sangrando sobre el verano. Si parecemos hermanos en el modo de llorar, ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi camino remontando el Paraná. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol. Hace un juego con las películas de Lolita, tan gracioso y tan simpático. Dice lo siguiente: Lolita, niña de fuego, del fuego sagrado de los artistas, con ritmo, sal y pimienta, inalterables a través del tiempo, desde que fuiste la mejor del colegio hasta que te convertiste en la maestra enamorada, allá en el norte, y en los cuatro puntos cardinales de un mundo que para vos no tuvo cortina de hierro, porque la atravesaste por obra y gracia del amor a primera vista. Lolita, por vos sería con gusto el mucamo de la niña, y no fuiste novia para dos, sino para millones de jóvenes que soñamos ser un novio para Laura. En la hermosa mentira de aquellos argumentos cinematográficos donde todo se arreglaba con una canción, cumplimos 40 años de novios hace 10. Ahora ya son 50 y serán 50 más, y aunque la danza de la fortuna nos lleve a donde nos lleve, siempre te estaré agradecido en mi nombre y en el de nuestro público por haber madurado sin perder frescura, por cantar las nuevas canciones de todo el mundo con la misma gracia, afinación y buen gusto que las antiguas y queridas melodías de España. Gracias por hacerme volver siempre a la mejor edad, la edad del amor. Firma Enrique Pinti. Ah, y una posdata de Enrique que dice: disculpa mi ausencia, pero me he quedado disfónico de tanto gritarte ¡bravo! Y por otros 50. El amor de Lolita es indudablemente su familia, su queridísima familia, sus 5 hijos, 2 radicados en los Estados Unidos, Mariana, actriz, cantante, Diego, cantante, actor, pero ¿y Angélica? Bueno, Angélica se radicó en Mar del Plata, se casó naturalmente, y allá encontró su camino de expresión, su camino de expresión artística, como toda la familia Lolita. Y ese camino es la coreografía. Por eso nos trae de Mar del Plata a Cecilia Montenegro, Rocío Alén, Carolina Puentes y Erika Fernández para mostrarnos su ballet de Mar del Plata con esta rumba de Chic Corea. Thank you.
Angélica. ¿Me vas a ayudar a presentar? No, no vas a hablar, no te voy a dejar hablar. Simplemente decir que vamos a presentar a Mariana Torres. A mi otra hermanita. Tu otra hermana. Y que en el piano está su esposo. Ajá, Gabriel. Gabriel. Y están con nosotros y los recibimos con este aplauso. Bueno, cómo no, ¿sí? Seguro. ¡Fuerte! Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Que me dé la luz así, luz por el vestido, por favor, ¿eh? De atrás. Dicen que el amor vaga por ahí. Nos siguen diciendo, búscalo hasta el fin. Entonces yo quiero encontrarlo. En mí, no sé dónde estás. Sé que te perdí, ya no puedo más. Necesito para mí todo tu amor. Quisiera besarte en mi oscuridad. Puede ser que ya no te importe y guardes rencores de amor y dolor, pero igual yo sé que vas a volver. Te espero aquí, apúrate. Sé que
Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, Gabriel. Bien, de los cinco, ¿quién era el que más metía la pata? Diego, ¿quién más? Diego. Y ahora sigue, ustedes lo van a ver. Sigue haciéndolo. Diego va a ver. Sí. Señoras, señores, Diego Torres. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, esto es... Sí. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿No te gustaría ir al piano? ¿No arriesgarías el piano? No, acá estoy bárbaro. ¿Micrófono? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Qué momento! Menos mal que hay muchas luces y se ven cuatro nada más. Bueno, le voy a pedir a mis muchachos, mis amigos, los músicos, que se apropincuen a los instrumentos, por favor. ¿Eh? Bueno, esto que preparamos es una cosa muy íntima, que bueno, que le quiero regalar a mamá. Vamos a hacer un bolerito. Así que vayan aprovechando, dense besos, abrácense.
Gloria Alcalaurrano en saxo. Dani Tomás en piano. Y Pablo Landó en percusión. Con la ayuda del bajista de mamá. Muchas gracias a todos. Bien. ¿Podés? Mami. Señora. Por supuesto que faltan dos niños. Faltan dos, sí. Faltan dos. Saludo de familia, puede ser eterno, puede ser media hora, una hora. Bueno, dos hijos en Estados Unidos. Marcelo trabaja en una discográfica. ¿Y Santiago? Santiago en Estados Unidos. Médico en la universidad. Y directamente de Nueva York al Luna Park, aquí están Santiago y Marcelo, quienes además cantan. Bueno, se trata de una canción, una canción romántica, en la cual te vamos a preguntar algo. Quiero que me expliques, por favor, lo que encierra la palabra amor, porque así podré saber si es cierto tu querer o solo es un capricho que por mí has sentido. Sé que todo lo que me dirás ha de darme la felicidad. Dime pronto si es amor que tu palabra espero. Háblame de nuestro amor. Quiero que me expliques, por favor, lo que encierra la palabra amor, porque así podré saber si es cierto tu querer. Ah, me dan el amor.
son de los nietos que están durmiendo en este momento. Vamos a ponerlas. Mirá, ponelas, aquí sobre el piano. Ahí. Está. Qué maravilla. Bueno, qué lindo tus hijos, qué momento tan emocionante, qué lindo. Además estaban tan nerviosos, pobrecitos. 50 años. Uh-huh. Y creo que hubo un día muy especial donde se decidió que Betty era Lolita. Uh-huh. ¿Cómo fue? En una tómbola familiar, todos los tíos dijeron, bueno, Beatriz no era como muy hispano. Entonces, todos pusieron, escribieron en un papelito un nombre. Todos los tíos, las tías, Carmencita, Marujita, Angelita, que era el nombre de mamá, Marianita, yo me llamo Mariana, Beatriz Mariana, Marujita, bueno, sí. Y el tío Héctor dijo Lolita y escribió Lolita. Se agitó aquel sombrero, el tío saca ese pequeño papelito, Lolita, y quedó Lolita. Es una hermosa anécdota, ¿eh? Además, siempre rodeada de seres queridos, de amor, de ternura, de familia, ¿no? Uh-huh. Nombraste a tu mamá, uh-huh. En general siempre te escuché hablar más de papá. Claro, claro. Lo que pasa es que a mamá la perdí muy rápido. Y papá estuvo conmigo hasta hace muy poquito. Por eso a mamá la nombro menos, pero esta noche está acá. Mamá y papá. Bueno, mamá y papá, que no eran españoles, argentinos. No, no, no. Y de Avellaneda. No. Argentinos, de Avellaneda, de Independiente, señores. Claro, papá, bueno, papá jugó para Independiente en una segunda de Independiente, pero bueno, se repartía la familia de Avellaneda, Independiente, Racing, pero sin ningún tipo de agresión, de sino claro, sino que aquello era, bueno, muy, muy afectuoso. Pienso que es una magia, es un misterio que una chica de hijos argentinos, nacida en Avellaneda, para más datos de Independiente, uh-huh. De repente no solamente tiene un canal que se abre, se libera y revive todo ese duende de España, y esa magia trasciende las fronteras y llega a Rusia, y es algo bastante inexplicable. Claro, porque yo creo que en la vida hay muchas cosas que no podemos explicar. Y yo no puedo explicar el éxito mío en Rusia. Es tan entrañable, tan profundo, tan cariñoso. Porque no es un afecto al artista, a la cantante, sino es algo más. Es algo más profundo, es un cariño, es una admiración hacia la mujer. Y todas esas emociones las viví intensamente, por eso no las puedo explicar, hay que vivirlas. Mis hijos, gracias a Dios, todos ellos viajaron conmigo, así que pudieron vivir lo que yo viví allá. Pero, ¿por qué España? Tampoco lo puedo explicar. Porque Argentina, de padres argentinos, nieta de españoles, pero también las raíces muy argentinas, hacen que todo esto sea una cosa mágica, una cosa porque allá arriba hay alguien muy superior y muy hermoso que dice, aquí tiene que suceder tal cosa y esta mujer va a hacer tal cosa. Y ahí está, y ahí estoy, aquí estoy yo. Sí, como si fuera tan fácil. Yo comprendo. Pero es fácil para el que está arriba. Es fácil para el que está arriba. Pero cuando dice, aquí está, y esta mujer es la que tiene que ser, bueno, esa mujer tiene que darle 50 años, de esfuerzo, de talento, y de mira, arte. Y mira, yo te digo que no lo siento porque, bueno, yo creo que toda la gente que ha transitado años, la gente grande, dice, ay, yo no siento los años. No, yo no, tampoco lo siento. Me parece que ayer nomás filmé
aquella danza de la fortuna con Sandrini y Olinda Bozán. Dos seres hermosos. Me parece que fue ayer cuando los hermanos Carreras dijeron: Lolita Torres va a ser Ritmo, Sal y Pimienta. Y bueno, allí llegué a Ritmo, Sal y Pimienta. Luego todas las películas, La Mejor del Colegio y todas, todas, todas. Es como un sueño hermoso, tan profundamente vivido, tan plenamente vivido, pero lo hermoso es que ahora estamos viviendo hoy. Exactamente. Porque este momento, que puedo asegurarles, es inolvidable para mí. Lolita, nos has hecho vivir tantas emociones en esta noche, tantas, 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 tan enormes, en este homenaje que al verte trabajar todos estos días tan intensamente, puedo comunicarles a todos ustedes que de ninguna manera es una culminación, sino que es el principio de algo nuevo. Uh-huh. Es una nueva carrera que hoy empieza y que ya la has empezado abordando nuevos temas, nuevos géneros, nuevas melodías, con una cabeza abierta, sin prejuicios, con entera libertad, ¿no? Es que yo creo que todo vuelve a comenzar cada día. Hay que abrir la ventana, mirar el cielo y decir: yo puedo. Gracias, Dios mío, por lo que me das. Ya está. Y con él un recuerdo. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí, por favor, Lolita. Porque ahora vamos a presentar a alguien que me acompañó en el último viaje que yo hice a la URSS, a la MEI, el maestro Oscar Cardoso Ocampo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Viene preparado con sus partes. Y es todo un nuevo repertorio, recordar, ¿no? Vamos a recordar esa mélange, diría un francés. Una mezcla muy hermosa. Escuchala por ahí. Vas a ver.
maldigo y los quiero hoy sin ellos. Yo me muero como muere la ilusión. Ahora, también, y el cielo también, lloras tú, lloras.
Esta noche para ustedes estrenamos un tema que es realmente muy bello. Y para adornar de una manera muy especial este tema, que es bellísimo, quiero presentarles a ustedes al músico extraordinario, al maestro Antonio Agri. Música en la noche del fantasma de la ópera.
de cartón. No hay música en la noche sin tu amor. Fuiste tú de mi primer temblor, creador de los sueños que viví. Triste fue el momento de Bravo. ¿Y ahora? A ver, ¿qué va a pasar ahora? Suelo pensando que son cosas del querer.
varón. Va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ajá. Si estuviera Tita Merelo esta noche. Pero a ella se lo dedico porque dice las milongas como nadie. ¿Qué hizo tu ausencia, milonga de la ocasión? Milonga para que nunca la canten en tu balcón. Para que vuelvas de noche y te vayas con el sol. Para decirte sí a veces o para gritarte no. Varón. A quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Para que vuelvas de noche y te vayas con el sol. Para decirte sí a veces o para gritarte no. Bueno. Estoy preocupada porque me estoy desplumando. Es un problema, me estoy desplumando. ¡Qué horror! Más invitados especiales. Y acabo de enterarme de una anécdota tan simpática. A ver, el pésale. Grupo de rock argentino La Torre llega a Leningrado a y ver. Piensan todos que tienen algo que ver con Lolita. Ajá. La cantante del grupo tiene la suerte de ser atendida por la misma vestidora que años atrás había atendido a Lolita. Para contarnos eso y para cantarnos eso y para testimoniar la admiración por Lolita Torres, presentamos a Patricia Sosa. Muchas gracias. Bravo, bravo. Buenas noches. Es para mí un honor, realmente. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Es un placer. A ver, porque ella se lo sabe, pero yo... Cualquier manera
te pido no te dejes caer. Vida pasada, la guerra también, y el mundo quiere verte en acción. Y si no estamos juntos, dímelo. Y si te sientes solo, aquí estoy. Lejos de ser con alma de llena, alguno siempre tira para atrás. Pido que seas a veces de piedra y en otras debes ser de cristal. Y si no estamos juntos, dímelo. Y si te sientes solo, aquí estoy. Canta sin más temores, canta que toda mi alma se alegra al verte llegar. Cualquier manera, te pido que me hables de amor. Si hay cosas que duelen, no pierdas el tiempo, que no existe la paz sin dolor. Y si no estamos juntos, dímelo. Y si Patricia Sosa. Y ahora vamos a presentar a alguien que está a punto de partir
hacia España. Sí. Que está haciendo un long play, que está en medio de un trabajo, que dejó a sus músicos allí en la sala de grabación para estar acá junto a Lolita Torres. Y es el señor Víctor Heredia. Sí, no, porque esta gente se lo sabe, pero yo es como que estoy. Me tengo que buscar la letrita, tengo un lío acá de cosas, Gieco, Heredia, ah, ahí está. Estoy perdiendo los papeles, aquí. Gracias, querido. Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Qué tema? Ah, Alma. ¿Mm? Alma sin alma. Como jamás cantó después, lloró como jamás lloró otra vez, y fue un torpe bailarín, borracho de dolor. Abrió la puerta de su casa, salió al escenario y no lo vio, sintió las luces y escuchó la banda y recordó. Como un dibujo en tiza, alma, tu caracol me abisma, alma, el pan de mi alma, alma sin alma, árbol. Subió a su propio corazón, juntó los restos de su gran amor y saltó al abismo sin pensar, gaviota sin azul y sin alma, como un dibujo en tiza, alma, tu cara. Alma.
sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Para mi muerte tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Como me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, gracias.
Gracias, Víctor Heredia. Mi corazón va a estallar. Nada, estamos todos muy emocionados, muy contentos de esta unión de grandes artistas para celebrar esta noche que es desde ya inolvidable. Inolvidable, ya lo creo. A ver. Recién llegada del Japón, está con nosotros para que nos sumerjamos en la dulzura de una tierna canción, el señor León Gieco. Gracias. Sí, porque León me confesó que tampoco está muy seguro de la letra. A ver, escucha. Cuidado. Improvisar, yo vengo acá. No, que sí. Vamos a improvisarlo. Bueno. ¿Ah? Yo tengo una segunda de vez en cuando. ¿Una de vez en segunda? De vez en cuando. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, cinco siglos igual. Thank you.
A veces soy un milagro que empieza. A veces una esperanza que pasó. Soy una puerta del alma que se cierra. Y a veces soy un caminante que te ruega por entrar. Soy el altar de la luna. A veces arena pobre con sombras. Soy un fantasma salvaje que no vuelve. Y a veces soy un pájaro que por vos quiere regresar. Más invitados. Más invitados. Alguien que te admira muchísimo, que te pidió que lo ayudaras con unos coros cuando él grababa su disco. Señoras y señores. Charly García. Pero qué elegancia, Charlie. Esto no nos va a dejar ver. Espera, que corremos. Ay, ¿quién me ayuda con este artefacto? Espera. A ver, alguien que me corra esto, porque no va a permitir que la gente. Exactamente. Nos aprecie. Exactamente. No, porque estás con. Realmente. Son cosas. Estás imponente, Charlie, con eso, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Comenzamos? Comenzamos. A ver. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de la sirena. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Tus ojos y hasta comí la arena, me quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, ni esta mentira te hace feliz. Quise quedar
quise quedarme, pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma. Quizás es todo lo que te di. Gracias, Charly García. Oh, qué maravilla, ¿no? Tanta gente sí. Importante así de golpes como que uno está muerto. Qué hermosa música. Oh, precioso. Qué buena. Ya sé quién viene ahora. Un nombre y un apellido. Hizo un largo viaje para estar acá esta noche. Señoras y señores, Mercedes Sosa. Pero hay que anunciar otra persona. ¡Oh, importante! ¡Facundo Ramírez! ¡Facundo Ramírez! Sudamericano más.
el sabor de mi lengua nata, esas charlas sin principio ni final, porque las cosas me sobran, me falta la raíz, la canción que me devuelva allí, al país que late en mí. Ya lo creo que sí. No, no está programado. Thank you.
argentina soy, americana soy. Y en esta tierra, y en esta tierra yo crecí. Vibran en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Canta usted, y canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país, fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación, abierta en cruz, de oriente a América del sur, y este solar que nuestro fue, me duele aquí, bajo la otra emancipación, les digo yo, les digo que hay que conquistar, y entonces sí mi continente acunará. Una felicidad, con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano, sabe que es verdad, y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país, fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación, abierta en cruz, de oriente a América del sur, y este solar que nuestro fue, que duele aquí, bajo la piel. Otra emancipación,
Gracias, Mercedes Sosa. Gracias, Facundo. Nos vemos. Estoy muerta. Nada, está más viva que nunca. Y está acá toda esa vida en el escenario, es un placer. Son muchas emociones. Oh, sí, claro, pero bueno, para eso estamos. Muchas emociones, pero es una noche hermosa de canto. Qué lindo, qué lindo. Es inolvidable esta noche. Gracias. Inolvidable, realmente, para mí inolvidable. Bueno, no sé dónde estoy. ¿Qué? Estamos acá. Tenemos un grupo de amigos, de admiradores en Rusia, pero también tenemos un grupo de admiradores en la Argentina que están presentes y quieren entregarte algo. Tus admiradores de siempre. Por favor, adelante. ¿Quién va a entrar? ¿Sí? Ay, es... gracias. Tienen una medalla para entregarte. Y querían estar presentes en esta maravillosa fiesta, en donde hay muchos amigos. Hay muchos amigos. Lo que pasa es que esta gente es el grupo de mis, del club de amigos de Lolita. Y esta gente trabaja a full, trabaja muchísimo. Y realmente es una maravilla, les agradezco porque, bueno, hacemos muchísimas cosas importantes. Muchas gracias. Quédense. Gracias. A ver, hay, María además, Ophelia. Porque hay también gente del Uruguay que ha venido, porque hay un club de Lolita también en el Uruguay y están acá sus representantes, allí ves la bandera. Al Uruguay, ahí. ¡Qué divino! Un beso para todos mis amigos del Uruguay. Gracias, queridos. Ahí también hay un club, como en Moscú, bueno, sí. Y acá hay muchos amigos que han participado esta noche, que han venido con tanta alegría, es con tanto placer a compartir una maravilla, realmente. Este momento. Este momento inolvidable realmente para mí. La medalla, a ver. De este grupo, uh-huh. Para que, bueno, se sume a tantos recuerdos lindos. Muchas gracias, querido. Esto para que no olvides esta noche. Muchas gracias. Para que la recordemos juntos. No la voy a olvidar nunca. Muchas gracias. Ya me la estaba llevando. Muchas gracias, realmente. No me puedo olvidar de esta noche. Cerramos. ¿Cerramos? Cerramos la noche. Cerramos la noche con un tema. Muchas gracias. Realmente yo quiero agradecerles a todos. Quiero que todos también tengan un aplauso para el maestro Carlos Marzán. Por favor, Carlos, presenta. Bueno, a los muchachos, a todos los muchachos, a todos los músicos, también un aplauso muy grande. ¿Tenés los nombres vos? Bueno, voy a ser de Andrés Percivale. Uh-huh. En bajo, Eduardo Massetti. En percusión, Jorge Padín. En guitarra, Raúl Lucy. En teclado, Juan Carlos. Y en el otro teclado, Juan Alberto Pugliano. Muchísimas gracias. En violín, ya lo presentó Lolita, Antonio Agri, nuestro Antonio amigo. Agri, una maravilla. Bueno, a todos, no quiero dar nombres porque todos están en mi corazón. A Tito Lecture, que ha sido realmente una persona maravillosa. A todo el personal aquí del Luna Park. A la persona que estuvo a cargo de este sonido, Goldman, que fue maravilloso.
Sí, por supuesto. Bueno, a todos los grandes artistas que han colaborado conmigo esta noche, mi total agradecimiento. Bueno, a mis queridos hijos, por supuesto, todo mi amor. Y a una personita que anda por ahí, es un hombre que me hace el amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lole. Todos ustedes que me han acompañado toda la vida, desde pequeña y siempre lo van a hacer. Gracias. Y bueno, y me despido con este tema que es un reflejo de mi vida, pero hay una persona que no quiero olvidar. Rodolfo Graciano, por favor, que está para ahí. Rodolfo Graciano es capaz de no querer salir, porque no sé qué es, como muy tímido, ¿no? No va a querer salir, Rodolfo Graciano, seguro, porque a él no le gusta salir. Pero en algún momento se va a acercar, porque es la persona, el gran director de teatro, y es la persona que ha colaborado mucho para que todo esto salga a full. Y al personal que ha estado aquí en el escenario, no es fácil de combinar todo esto, no crean. Parece muy sencillo, pero hay muchas cosas que unir para que todo tenga un ritmo. Queridos amigos, les digo de todo corazón esto. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré alcanzar todo lo bueno. Lo malo vi a mi manera. Dolor no conocí, mas recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró la vida entera y más, mil cosas más a mi manera. Y esa fui yo. Cuando el amor creí olvidar, más tiempo no perdí, recuperé mi fe.
la fe, más fe me dio y superé los malos tragos también. Vencí al dolor. Amén.